Chicos, los espero en el living. Cuando el chino viene a hacer el anuncio, sin duda sabemos que es un anuncio prejuego. Bueno, somos muy pocos. Los que estamos, los que ven. Es más, te querés sentar como quieras. Por favor. Como saben, este es el último día antes de la gran final. En esa gran final van a estar solamente dos de los tres que en este momento están en el hotel. Si de nosotros tres hoy se va uno, está más que bien. Mañana la gran final. ¿Cómo atraviesan este momento de definiciones? ¿Están nerviosos? ¿Ya están entregados? La ansiedad que tengo por terminar esto es bastante. O sea que ansioso es tu definición. Sí. ¿En tu caso, Seba? Igual. A lo largo de las últimas semanas, los últimos días, uno estuvo ansioso y no sabiendo lo que venía. Y de hecho no sabemos lo que viene ahora, cómo se va a definir. Si vos me decís qué me gustaría que hoy hagamos el juego de semifinal, la final, la entrega de la plata, que estén los remises para que nos lleven a casa e ir a buscar a mi familia. Hay que pasarlo bien, hay que divertirse, darlo todo claramente y estar predispuesto y dispuesto a lo que venga. Delfi, ¿cómo estás viviendo esta situación? ¿Qué pasa por tu cabeza? Felicidad, porque llegamos tres amigos. Agradecimiento, porque ellos, la verdad, hicieron que yo esté acá hoy. Así que estoy re feliz de estar en esta final con estos dos loquillos. Responsabilidad, porque queda como, no sé, la única mujer, y quizás todas las mujeres que están viendo el programa dicen, dale, que podés. ¡Arriba las mujeres! ¡Sí! Como ya les adelanté que uno de ustedes hoy se va a tener que ir, ¿quién prefieren que se vaya? Dale, no. No hagas esa pregunta. Decilo. Son la banda de la anestesia ustedes. No, todo el tiempo poniendo la anestesia al otro para que no le duela, hermano. No, claro, sí. Yo quiero llegar a la final con Delfi. Muy bien. ¿Y vos, Seba? Yo estoy en una posición en la cual, por ahí, siento que él es más fuerte de resistencia y de fuerza que Delfi. Y que sí me gustaría jugar una final con él. ¿Y vos, Delfi? ¿Quién preferís que se vaya? Yo no voy a ser tan vueltera como son ellos, porque a vos te gusta que uno vaya directo. Prefiero que se vaya Sebas para tener una final con Martín, que me parece linda de ver y de vivir, ¿ok? Pero si me tengo que estar sentada con los demás compañeros, me encantaría ver esta final. Hay una parte de mí en donde siente que esta final tiene que ser de dos deportistas. Pero, como lo último que se pierde es la esperanza y la ilusión, si no, no hubiésemos llegado hasta esta instancia, quiero ver con quién voy a competir. Les cuento cómo sigue el asunto. Ahora ustedes van a competir en el laberinto. Será el laberinto más importante de su estadía en el hotel. Los dos mejores tiempos en el laberinto avanzan a la final. El que haga el peor tiempo queda eliminado. Casa. Lo que les puedo anticipar es que no va a ser un juego más. Van a tener que estar bien preparados, porque para poder llegar a los 15 millones de pesos van a tener que pasar por muchísimas pruebas. Gracias, Dulce. Me acabas de dar una alegría bárbara. Si tenía un poquitito de nervios, ahora aumentaron. ¿De ustedes tres, alguno no estuvo en el laberinto? Martín y yo. No podía irme del hotel sin pasar por el laberinto, así que... ¿Vos estuviste tres o cuatro veces? Sí, tres o cuatro veces. Que de hecho, el laberinto fue cambiando y no era igual. Bueno, Sebastián, por su andar, tiene bastante más certezas que ustedes. Sin embargo, Seba, las certezas que tenga del laberinto, te diría que las tires a la basura, porque el laberinto posiblemente tenga algunos cambios. Estoy como medio... Pero en esencia es el laberinto. Y medio más... Chicos, el momento de la definición llegó, así que les pido que se enfoquen con todo. Posiblemente tengan algunas mariposas en la panza, nerviosismo. Cámbiense. Y los espero a los tres
en el gran laberinto de esta competencia, el laberinto más importante de la historia de esta segunda temporada. ¡Vamos! Dale, Chino, vamos. Tenemos que ir a cambiarnos para competir en el laberinto, olvídate.